En un remoto lugar del planeta, en medio de la selva amazónica de Venezuela, se eleva solemne una montaña diferente, hipnótica a la vista de los pocos privilegiados que pueden observarla desde tierra y aire. Única, espectacular y sagrada para los indios piaroas que le rinden culto. Cuarto Milenio rehace parte del mítico viaje de Félix Rodríguez de la Fuente al Cerro Autana, al que tenemos aquí atrás de nosotros, el árbol de la vida, el lugar donde transmigran las almas de los muertos. Nuestra aventura se inicia en Puerto Ayacucho, la caótica y desangelada capital del estado del Amazonas. Antes de empezar nuestra expedición, visitamos otra montaña sagrada del estado del Amazonas venezolano, el Cerro Pintado, con un desafiante geoglifo grabado sobre un paredón abrupto, representando una serpiente de casi 30 metros de longitud, rodeada de otras figuras. Antropomorfos y extraños símbolos geométricos que se presentan ante nosotros como claves de un secreto milenario que aún está por desvelar. Un enigmático legado sobre la roca. Probablemente la serpiente signifique el río Orinoco y los grabados que vemos a sus márgenes grabados puedan significar la vida que transcurre a través de uno de los más grandes ríos de Sudamérica. Se cree que estos grabados fueron hechos con una utilidad de que fueran vistos desde muy lejos, porque los podemos localizar en algunos días y a ciertas horas desde varios kilómetros de distancia. A bordo de una embarcación a motor navegamos por el río Orinoco, el tercero más caudaloso del mundo. Bordeamos la isla Ratón y entramos por un afluente llamado Sipapo, y luego por el Cuao, siempre rodeados por la impenetrable espesura de la selva amazónica. A las orillas de los ríos encontramos varias aldeas de los indios piaroas, que aún habitan como sus ancestros en sus primitivas chozas de paja. A lo lejos divisamos una de sus montañas sagradas, el Cerro Pelota, donde solían depositar a sus muertos en vez de enterrarlos, para impedir que sus almas se asfixiaran. Ahí envuelven los restos en unas hojas como de palma grandes, los amarran, hacen un bojote, se dice, y lo meten dentro en esas grietas hacia adentro con sus utensilios personales. Siempre esos cementerios que se consiguen ahora, osamentas y eso, en esas grietas, sobre todo en formaciones rocosas altas, donde se vea siempre la autana en el horizonte, para facilitar que el maguar y el alma vaya hacia allá. Pero el autana aún nos queda lejos. Al final del día paramos en la aldea Piaroa de Mabaco, donde descargamos nuestro equipaje y montamos nuestras hamacas a orillas del río. Allí y en otras aldeas, los indígenas nos contaron historias sobre su montaña sagrada. El autana es como árbol de la vida. Ahí nació todas las frutas que comemos nosotros. Y era un árbol gigante, gigantesca, demasiado grande. Y entonces ellos, la principal del dueño, eran guajari, el guardián de la autana. Ahí surge todo. De ahí nacemos nosotros los indígenas. De ahí pertenecemos todos los indígenas. La autana me está en cuando justo estamos en minero tu gustina cuavaica pe. Tengo cuando no hago heri guabe no me cuavaica da cape la la pujepo. Uta di no me pe. Hepo no tepi no me justo estamos minero. Cuando antes te cuadra puta, justo me hubo testado acá, tengo una cuadra cada cabeza, bueno. Pero hubo testado y no me antes te cuadra puta, testado me. Según una de las muchas versiones de la leyenda de la autana, o árbol de la vida, el dios Guajari, o Huicho, decidió mandar cortar el tronco donde hoy habitan las almas de los muertos, o Maguarís.
Lo logró cortar, pero el árbol se le vino encima y murió. Por eso al lado de Lautana, entonces ya hay un cerro con un rostro perfecto así, que es el huicho que ya se ha muerto ahí, después que es como el enfoque en la mitología, el castigo a la maldad. Ese tronco ahora es un área sagrada porque todos los maguaris, todas las almas van ahí y habitan en esa zona esperando una nueva creación, ¿no? Que el ciclo continúe, que se acabe este mundo ahora y eso vuelva a retoñar y vuelva el ciclo de la creación. En una de las aldeas donde pernoctamos, en Mabaco, montó base hace 40 años la expedición de Félix Rodríguez de la Fuente. Enseñamos a los nativos imágenes de aquella aventura y algunos, que eran entonces niños, recordaban haber visto a aquellos extraños hombres blancos cargando equipos y víveres en los helicópteros. Nuestro viaje prosigue por el río Autana, parando en los rápidos de Pereza, hasta llegar a la aldea Piaroa de Ceguera, cuyo nombre se atribuye a una terrible enfermedad que robó la vista a muchos de sus habitantes. Desde allí, en una embarcación más pequeña, navegamos entre canales para luego ascender a pie hasta un espectacular mirador natural. Hemos llegado a un punto de nuestro viaje en que podemos contemplar desde este mirador la montaña sagrada de los Piaroas, el Autana en todo su esplendor. Y es interesante saber que sobre él pesa una maldición sobre aquellos que hayan osado tocar su cima. Unos días después, ya de regreso a Puerto Ayacucho, intentamos sobrevolar la majestuosa montaña. El mal tiempo y problemas técnicos de la avioneta nos lo impiden en la primera ocasión. La sombra de la maldición de Lautana sobreviene a nuestros pensamientos. Ha contado a mi papá que lo pasaba por aquí el avión. Lo frenaba el avión. Cuando hacían la sobrevuela de Lautana, lo frenaba porque tenía una fuerza de energía. Al segundo intento logramos despegar. Rodeamos por tres veces aquella enorme roca en forma de tronco petrificado. Aislada en medio de la selva, muestra sus paredes abruptas y destaca como un gran altar, una especie de templo construido por las fuerzas de la naturaleza. Observamos muy de cerca las misteriosas cuevas situadas a más de 1000 metros de altura. Todo un acertijo para los geólogos, especialmente la que atraviesa el Autana de lado a lado. Una gruta que perfora totalmente las entrañas del imponente cerro. La payara tenía más resistente para asaltarlo, ¿ves? Que la asalta y lo comía de los insectos. Entonces lo asaltó, entonces la atrapasó el árbol. De ahí lo dejó la cueva más antigua de todos los indígenas de ahí. Al regresar, sobrevolamos a pocos kilómetros de Lautana
Una laguna enigmática, el Paraca Huachaoy, o Rey Leopoldo de Bélgica. En honor a uno de sus descubridores durante una expedición en 1952. El lago Leopoldo, esto fue una información que hizo el capitán Harry Gibson, que hizo una película y al pasar con el avión hubo un aguaje dentro del lago y él pensó que podría ser un animal prehistórico dentro del lago. Ellos le tienen miedo visitarlo porque aparentemente en esa laguna habita un monstruo, una serpiente gigante, pues que hay una especie de convenio, no te molestamos y no nos molestas, algo así. Es un tanto difícil conseguir un piaroa que sirva de guía para llegar hasta ese punto. Las sucesivas expediciones no pudieron aclarar si en las negruzcas y profundas aguas de la laguna, situada en lo alto de un cráter, existe o no un descendiente de los antiguos plesiosauros o una anaconda gigantesca. Lo cierto es que sigue siendo un lugar temido por los piaroas. El Cerro Autana y otras montañas del Amazonas venezolano siguen siendo lugares sagrados y malditos para los indígenas. La selva, los turbulentos ríos, los insectos, las serpientes y otras alimañas son sus principales guardianes, los custodios de un secreto milenario que permanece oculto, lejos de los ojos de los profanos.